y mani tu una misión. Y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. In 2006, the Bolivian electorate voted in a new president, the self-styled socialist revolutionary, Evo Morales. Morales has worked hard to stem social inequalities and redistribute wealth. In 2009, the United Nations voted Morales World Hero of Mother Earth. Yet despite such accolades, in April 2011, he agreed a deal with Brazil's National Bank for Economic and Social Development, taking on a loan of more than $300 million to finance the construction of a road through TIPNIS. Brasil quiere llegar por sus productos a los mercados del Asia y para ello Brasil requiere la carretera interoceánica y precisamente esta carretera interoceánica que comunique el Atlántico con el Pacífico, se interrumpe en Bolivia, porque no tenemos el tramo que falta, y el tramo que falta precisamente es el tramo Villa Tunari, San Ignacio de Moxos. Bueno, los efectos de este proyecto de la carretera serían bastante devastadores a los ecosistemas de este lugar que es bastante frágil. Inicialmente habría efectos directos lo que se refiere a las fuentes de agua, ¿no? El otro factor que también estaría afectando es el factor suelo. Esto un poco por las actividades mismas de movimiento de tierra de la carretera y principalmente por los asentamientos que van a venir después de la construcción de la carretera. No olvidemos que esta área, toda la Amazonía, está considerada como un pulmón de la región. Y por lo tanto estos bosques lo que hacen es purificar el aire. Entonces al eliminar estos bosques, ya a través de esta carretera y a través de los asentamientos que van a venir, y a través también de la ampliación de los cultivos, estaría eliminando todo lo que es la biodiversidad del bosque. Ahora, también se dice, y esto no debo ocultar, ¿no?, que esa carretera también permitiría la posibilidad de facilitar el transporte de sustancias no controladas, ¿no? En este caso hablo de manera muy puntual de cocaína. Si bien sabemos que la coca como cultivo es milenario, es tradicional, existen áreas de cultivo tradicional y de no tradicional. Es más, sabemos de que esta hoja excedentaria que se produce en el chapare no va a otro fin que no sea la producción de la droga. No podemos perder de vista que en el territorio de la construcción de esta carretera existen muchos sembradíos excedentarios de coca. TIPNIS is divided into three political administrations: Subcentral Secure, Subcentral TIPNIS, and the Confederation of the Indigenous South in the Park, CONASUR. Following high unemployment in the 1990s, many miners travelled to Japare, the territory surrounding TIPNIS, in order to colonise the area.
Many settled within the national park, in an area now known as Polygon 7, shown here within the red line, which is controlled by Connoisseur. Today, many of the colonisers within Polygon 7 grow coca leaf, introducing into the local environment harmful chemicals such as sulfuric acid. In order to earn money, the indigenous communities living close to Polygon 7 also have to grow coca. In order to grow coca, they have to join a trade union. Meaning that, even if the road were not built, these communities would still be absorbed into the surrounding economic and political system, bringing further deforestation and increased production of cocaine. Normalmente los países en desarrollo, los países llamados del tercer mundo han adoptado un modelo de desarrollo extractivista, ¿no es cierto? Funcional al sistema capitalista mundial, es decir, la especialización en la explotación y producción de materias primas para los mercados de los países industrializados, ¿no es cierto? Entonces es un modelo de desarrollo primario exportador extractivista, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado también funcional al sistema capitalista mundial, ¿verdad? Ahora, la casetera es importante para la vinculación territorial, el acceso a mercados, pero eso tiene que ver con ese modelo de desarrollo extractivista funcional al sistema capitalista mundial, ¿no es cierto? Y eso se pone en contradicción con el discurso del presidente. El discurso del presidente desde el punto de vista ideológico es anticapitalista, ¿no es cierto?, es antiimperialista, pero de pronto se contradice con la construcción y además con el trazo de la casetera. In October 2011, police violently cracked down on protesters opposing the road, leading to further turmoil. Tierra mía, mi canción, como la me, va en las noches de ignota lejanía. In order to stem violence and regain control, the Bolivian government enacted a law, Law 180. Law 180 designated TIPNIS an intangible or untouchable area, outlawing encroachment into the park. Initially, the law was championed as a success by the protesters. The road, they believed, could no longer be built. But the law was actually used to block tourism and trade inside TIPNIS and prevented press access. This put pressure on inhabitants to support the road. 2 months later, indigenous communities from the populated south of TIPNIS, including Connoisseur, took to the streets, asking that construction recommence. In February 2012, the government passed a second law, Law 222, invalidating much of Law 180. Law 222 allows for construction, following a consultation process with the communities living within TIPNIS. Yet most of the road, regardless of the consultation, has already been built. Sonrisas y los besos de mi amada.
El proceso de consulta es, creo que es una justificación para consolidar lo que ya está hecho, ¿no? Los mecanismos para convencer a las personas son diferentes, ¿no? De parte de sus propios dirigentes, de sus propias organizaciones, han tratado de convencer a los indígenas de que, bueno, la carretera es mala, ¿no? O sea, cada uno tiene que vender, tiene que convencer a las personas, ¿no? El gobierno quiere la carretera y tiene que convencer. Sus dirigentes y los otros indígenas no quieren la carretera y tienen que convencer también a su gente. En este sentido, otra vez se ha visto las diferencias, ¿no? De poderes y todo. ¿Por qué? Porque es más difícil convencer solo con palabras a los indígenas, ¿no? Y es más fácil convencer con regalos. Mi nombre es Gumercindo Pradel Roca, soy el cacique mayor del CONISUR TIPNIS. La pobreza donde ahorita más existe, porque no tenemos, por lo menos, cómo sacar el producto que tenemos en el territorio. Lo que yo sé, que va a tener mucho beneficio a la carretera, porque desde ahí vamos a empezar ya a generar por lo menos factor económico, van a conocer cómo vive la gente. Ya queremos desarrollo para nuestros hijos, más que todo, ¿no? Queremos productos, queremos educación, buena educación, buena salud, eso también ya queremos. No nos ha convenido, pues no nos perjudicaba nosotros lo intangible, más que todo, porque lo intangible nos cierra todo, como si nos hubiera cortado las manos para que no hagamos nada, que no saquemos nuestro producto, no podamos producir, no podamos tener buena educación, buena salud, ¿no? Eso queremos, un proyecto, es un desarrollo que queremos nosotros, que de verdad de aquí que haya producto y también que el gobierno nos garantice para la venta y para el mercado de nuestro producto. Mi primera impresión fue una desatención total, ¿no? Hay una inaccesibilidad geográfica para la atención en salud. No vienen el personal de salud, no había venido más antes aquí. Solamente existían los profesores. No es limitado este territorio, donde queramos podemos vivir. No es como, tampoco no es loteado, no se compra y donde vos quieres puedes trabajar también. Eso es lo que tenemos en este territorio, donde vivimos, habitamos el territorio indígena. Doña Teresa and the inhabitants of San Benito find themselves in a tough situation. Quite rightfully they ask for developments. They have little in the way of healthcare, education, technology, prosperity. Although they previously opposed the road, the community here now supports it. The road is seen as an opportunity for economic progress, and Teresa believes the road will bring just that. Despite these hopes, it is not clear if the road will benefit the community in this way, or whether instead, once the political storm has passed, they will be consigned to the bottom rung of the economic ladder. CONISUR's support of the road has been dogged by allegations of bribery and corruption. While there, we learned that the government had pledged to build the community new housing and buy whatever goods they can produce. This news came following San Benito's approval of the government's consultation process. While good news for the aspirations of the inhabitants, it spells further devastation for the local environment and further setbacks for the race against climate change. Unfortunately, many environmental organizations continue to champion indigenous communities as defenders of Mother Nature, while some use their indigenous land rights to foster damaging economic exploitation. Eso se lo va a poner aquí, van a ser las viviendas, los planes de vivienda que vamos a meter en agosto. Y recién ahí vamos, queremos porque, más que todo, queremos mejorar la comunidad, ya no queremos vivir como estamos. Y esta es mi casa, dos veces ya me vas sacando a mí. Al lado donde se ve San Bay, ¿no ves? Más atrás era la comunidad, más antes, cuando fundó, cuando el 93, atrás. Y que vuelva a pasar de nuevo, no lo va a llevar por las viviendas.